Hola a todos, buenos días. Soy Elisa y aquí un año más estoy con mi perrito Leo, para felicitar a vuestras las navidades. También tengo aquí a Caramelo, lo que pasa es que Caramelo está también ahí dormidito y no creo que venga. Bueno chicos, pues aquí estoy con mi nacimiento, mi pequeño nacimiento, para felicitar la fiesta de estas navidades, año nuevo y todo esto. Deciros que yo no me esperaba que un año más estuviera aquí mi perrito, porque la verdad que son 14 años los que tiene, en octubre lo cumplió y ya llevo un año malito. Entonces, pero mira, está la parte bien, está estupendamente, porque él come bien, está muy contento, juega, incluso se desplaza para buscar sus juguetes y está muy bien, muy contentito, ¿eh? Me quisiera cito. Ay, niño. Bueno, chicas. Deciros que este año pues tiene su veterinaria, Macarena, seguimos con ella y hemos encontrado a Berta, que es una veterinaria fisio, que está viniendo a la casa, porque él ya es muy pesado y no podemos llevarlo a ningún sitio. Entonces, pues ella vimos que ella iba a las casas y le está haciendo su fisio, que le trae unas máquinas y le estimula los músculos. Y bueno, pues la verdad que está hasta mejor. Y gracias a ella, que es una gran profesional, de verdad, yo se lo aconsejo a todo el que tenga así animalitos, que ella lo hace en gatos y en perros. En la fisio, y la verdad que se lo aconsejo porque es que mejoran, mejoran de verdad. Él ya no se va a poner bien porque ya es muy mayor y ya lo que tiene es muy mayor, entonces es simplemente pues paliar su enfermedad y hacer que al menos no empeore y que pueda moverse, porque gracias a mi marido en el que lo coge, que tiene que llevarlo al patio para que haga sus cosas y es todo fuerza que hay que tener con él. Tenemos dos arnés, uno delante y otro detrás, y él lo levanta en peso, yo no podría. Además, estoy mal de la mano. Y bueno, pues así estamos. Y nada, darle las gracias a Berta, que de verdad digo que es una gran profesional. Además, es que una vez se puso malito, se lo dijimos y ella vino. Está muy ocupada, claro, porque ya tiene pues todos sus horarios, sus cosas, y hizo un huequecito y vino. Y se lo agradezco de corazón. Y nada, pues eso. Para felicitar también a Berta y a Macarena, y también voy a felicitar, aparte de a todos vosotros. Están llamando a la puerta. Bueno, pues nada, continúo, he perdido el hilo porque es que han llamado a la puerta. Bien, pues nada, pues era para felicitar la fiesta a todos los amigos de internet, a todos, 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 que cada vez somos más, a mis amigas de aquí, del grupo Encajero, nuestro de aquí de Puerto Real, que son Fuensanta, Ani, Pepi, Loni y Chari. Y bueno, y también felicitar a un grupo que tengo también decir que este grupo en el que estamos, de encajeras, es un grupo muy, muy divertido. Nos lo pasamos muy, muy bien. Porque, bueno, hay un buen ambiente y nos llevamos muy bien y nos reímos mucho, mucho que nos reímos. Y también puedo deciros que también estoy en un grupo de pilates y también les quiero felicitar las navidades a ellos. El grupo es estupendo también. Nos llevamos también muy bien. Son Ángela, que es la profesora, y está Ani, Antonio, Mamen, Toñi, Inma, Maribel y yo. Y espero que no se me haya olvidado nadie. Bueno, y toda mi familia, por supuesto, eso es lo primero. Mis nietos, que son lo que más se quiere en el mundo, los hijos y los nietos. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas felicidades para todos. Y que lo paséis muy bien y que vuestros sueños se os hagan realidad. Pero para ello tenemos que poner de nuestra parte. Así que manos a la obra. Felicidades, un beso muy grande. Adiós.